tiempo, 12:45. Bien, amigas, amigos, estamos aquí entonces ya preparados y listos en el Autódromo Internacional Los Parisi, aquí en Maracaibo, para llevarles lo que son las prácticas y clasificaciones libres de hoy día domingo para la primera válida nacional de piquet 2004. En pista allí José Manuel de Rosa, del estado Zulia, y Ángelo Delia. Ahora, señor Liberado. Tuvo problema José Manuel y se le abrió la tapa a la maleta. Ahora con motor bloque grande. Mete el martillazo, mete el martillazo. Super String 1090. Bien, amigas, amigos, entonces categoría Super String 1090, Ángelo Delia estrenando aquí este Antrax. Bueno, para él, ya antes corría 990, ahora él está comenzando pues en la 1090. Va aquí contra el amigo Jorge Badín, Barba Negra. Antrax contra Barba Negra, categoría 1090, primera válida nacional de pique. Vamos a ver qué pasa. Ambos Camaros potenciados con motor bloque grande, de aspiración natural. Barba Negra por la parte izquierda de la pista con Camaro Amarillo. Jorge Valdez.
Néstor Camarillo. Por la parte izquierda de la pista, Néstor Camarillo del estado Zulia. Bien, amigas, amigos, aquí Angelo Delia, el Antrax, categoría 990, a hacer su base de calificación y práctica para esta segunda guerra de profesionales. Bien, aquí Alan Cordero con el Pony, categoría 990, a hacer otro pase de calificación. Y aquí Villalobos del estado Zulia. Vamos a ver, categoría Supergas 990, primera ronda eliminatoria. Bueno, amigas, amigos, entonces vamos aquí la final de la categoría Supergas 990, Rafael Villalobos por la parte derecha del estado Zulia contra Angelo Delia del estado Lara con el Antrax. Ganador Angelo Delia por el canal A con el Antrax, campeón categoría Supergas 990.
988 para Angelo Delia, 988-1119 para Ramón William. Y por acá tenemos Mustang. Estamos en las calificaciones para la categoría Super Street 1090, amigas y amigos. Allá Alan Cordero, del estado Lara, y por acá tenemos a Ángel Odelia. Alan Cordero, aquí del estado Lara, y por esta parte tenemos a Ángel Odelia, también del estado Lara. Vamos a ver, amigas y amigos, primera ronda, categoría 1090. Ganador Alan Cordero por la parte derecha, breakout para Angelo Delia. Vamos a ver el tiempo para Alan. Vamos a esperar 11.05 y rompe tiempo 10.87 Angelo Delia. Foul para Angelo Delia. Ganador Pablo Andreolo de Falcón con Nova por la parte derecha de la pista. Eliminado Angelo Delia. Sábado, prácticas libres. Aquí Angelo Delia, de la Orara con Camaro. Domingo, prácticas libres. Gracias, amigos, seguimos aquí con las prácticas libres. Angelo Delia con Camaro del estado Lara. Por otra parte, Domenico Mesa Pesa del estado Zulia.
Mis amigos, vamos a prepararnos ahora para la categoría Supergas 990, la ronda de calificación en esta sexta válida profesional de piques, aquí en Divalli Dragway en el estado Zulia. Así que vamos a prepararnos entonces para la categoría Supergas 990. Supergas 990, calificación. En el límite, allí Ángelo Delia. Supergas 990. Tenemos a Ángelo Delia y por otra parte tira un amor con el zapato grande. Paola allí para Paola, para Ángelo va a ganar Danilo Namur. Bien, amigas, amigos, vamos a continuar aquí con la calificación para la categoría Supercomp 890. Tenemos allí a Ángelo Delia del estado Lara con Chevy Cobalt. Este Chevy, bueno, el recordado The Professor, luego pasó las manos de Bello Racing y ahora lo tiene el señor Ángelo Delia. Categoría Supercomp 890, calificación aquí en la tercera válida del campeonato profesional de piques 2012 en Divalli Dragway International. Pase allí para Ángelo, vamos a saber el registro. Bueno, dio error allí el arbolito, de manera que no registró tiempo Ángelo Delia en ese buen pase que hizo. Procom 790.